agua, ¿verdad? ¿Puede así? ¡No es justa! ¡No, no es justa! ¡Ah, por ahí! ¡La Asunción! ¡Chicos, por la Asunción! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me empuja? ¡Es un payaso con clase! ¡Eso es malo! ¡Que no te luches con él! ¡Pero es mi amigo! Se hicieron amigos, me parece, sí. ¿Son amigos? No se gustan, me parece. ¡No! ¡No puedes mirar a Morna! ¿No? ¿De qué vaya? ¿Qué pasa? ¡No me gustan con caras! El payaso este que era pone ya ahora en mano. Hay que sacarlo de la caja, ¿no? Está loco. A los dos. O sea, chicos, ¿el loco? No, pero loco. Mira, lo estás ayudando a bañar. ¿El loco ahuyentó al payaso? Pero en ese libro, pues no son esas reglas. ¡Yo estoy loco! ¡Sí! ¡Yo estoy loco! ¡Sí! ¡Ah, no te creas que estoy loco! ¡No te creas que estoy loco! ¡Ah, ¡oh, Iki! ¡No! Mira, si sí, sabes que yo te quiero mucho, ¿eh? ¡Lo sabes, pero! ¡Iki, no! ¡Qué tú, cálmate! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Era un regalo! ¡Espera! ¡Cálmelo, cálmelo, cálmelo! ¡Jesús, ya está! ¡Estás loco! ¿Pero qué estás ocultando? ¡Solo mía! ¡Solo mía! ¿Pero solo tú y ella qué? ¡Solo mía! ¿Me vas a dejar ver? ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando? Están todos locos con esa chica que trajiste vos. A los tres os gusta la chica, ¿no? El primero tiene que ser payaso. ¡Hola, guapa! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Eres bastante atractiva! ¡Señor, pasa! ¡Pero bueno! Sí. Me pones muy caliente y me ¿qué? Me da calor, me da calor. Parse tranquilo. Traje cremita para... ¡Cremita para...! Bueno. ¿Qué llevas ahí, Jesús? Una carta para la chica, ¿no? Me habéis dicho que tengo que conquistar a la sí, chica. Sí, conquistarla, claro. ¡Que le enseñé el gusto! ¡No! ¡No! Es Crazy, está bañándose en la ducha desnudo, cantando y se ha dejado la ventana abierta. Si queréis que hagamos una super broma en el siguiente vídeo y que la publiquemos, tenemos que llegar a 200.000 likes y todo el mundo se tiene que suscribir, seguirme. Si queréis que le hagamos una broma a Jesús con harina y con un montón de cosas más, 200.000 likes y todo el mundo suscrito. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo, chao. Les quiero decir que el payaso lleva ya más de 2 horas ahí en la ventana y no me deja, no me deja ver qué es esto. ¿Qué estás haciendo, payasito? ¡Ah! Sí, ¿qué estás ¡Solo haciendo? Mío. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Pero qué estás ocultando? ¡Solo mío! ¡Solo mío! ¿Pero solo tú y ya qué? ¡Solo mío! ¿Me vas a dejar ver? ¿Quién es ella? ¡No, mira! ¡Es la chica! ¡Está divina! ¡Preciosa bombón! ¿Cómo te quedas? ¡Jesús Crazy! Estás confundiendo de persona. Soy Jesús Crazy. ¿Jesús Crazy? Sí. ¡Ah! Chica tan guapa, ¿no? Ahí en el... ¡Sí, es re guapa! ¡Y es! Me encantan las chicas. Esto, no os confundáis, es mi parte femenina. ¡Momoncito! ¡Suave! ¡No, no, no! ¡Disculpa! ¡Se están peleando! De Jesús a Crazy, Jesús Crazy con el payaso. Y hay una chica sensual afuera. Ah, mi amiga, sí. ¿Pero qué pasa? Pero es que se están peleando. Primero que todo, tenemos que resolver eso. Y te vas a sorprender. Ya no es Jesús Crazy, es Jesús a Crazy. ¿Cómo que Crazy? Preparen sus ojos. Preparen sus ojos para ver esto. Mira, que te están peleando todavía, mira. ¿Qué pasa ahí, Laura? ¡Payaso loco! Oh, un chino en la mansión, ¿quién es este chino? ¿Te puedo conocer? Pero ya, te saludo ayer, me conocías ayer. Perdón, creo que te equivocaste, persona, es la primera vez que te veo, pero eres muy guapo, chinito. Ale. Es un chinito muy guapo, ¿cómo te llamas? Pero chao. ¿Por qué pasó? Es que primero, yo vi al payaso ya. No quiere que veamos a tu amiga. ¡A tu amiga! ¡Quién es el payaso! ¡No quiere dejar vernos! ¡Bombón! ¡Ah! ¿Pero qué salido? Se está viendo a las chicas pidiendo like. ¡Tú también, Jesús! ¡Un rubito! ¡Qué guapo, rubito! ¡Jesús, pero no! ¡Jesús! Me encantan las chicas. No te confundas, ¿eh? A mí me encantan las chicas, pero te veo tan mono y tan rubio, con así tan blanquito. ¡Jesús, escucha un momento! ¿Y esta más? ¿Perdón? ¡Jesús! ¿Dónde esta persona? ¡Jesús a Crazy! ¡Para eso que tenéis en los pisos, los tacos! ¿Perdón, hablas conmigo, chino? ¡Un momento, un momento! ¿Qué estaba? Este peleándose con el payaso por la chica, pase. Que no entiendo nada.
¿Pero qué estaba pasando entonces? Es que mira, te cuento. Sí. Yo iba pasando por el living en la mañana con mi cafecito. ¿Sí? Y pasé varias veces y veía al payaso acá así pegado, así. Entonces me la acerqué y no quiso dejar. Y después de eso pude lograr descubrir qué era lo que estaba viendo. Y estaba viendo ese bombonazo, ese manjarcito. Se apretó. Pero, ¿a ti te gusta la chica de mí? No entiendo nada. No, yo solo estoy escribiendo. ¿Te gusta a ti? ¿Le gusta a Jesús? Y no, ¿a Crazy? ¿Le gusta el payaso? Jesús salió. Ah, bueno, perdóname. Pero yo no soy Jesús. ¿A Crazy? Yo soy Jesús. A Crazy, muy bien. A Crazy salió de allá con su traje. ¿Pero por qué vas vestido a Jesús? Que es Jesús a Crazy. ¿Pero por qué? Porque los ángeles me han traído esto y me han dicho que me lo ponga. ¿Y qué, como es? ¿Un día diferente te pones un traje diferente o cómo es? No sé, pero me levanto, hay una persona que me habla en la cabeza y me dice: soy Pepe, soy Juana, soy Ricarda, soy Antonio, soy Maribel, soy Llanos, soy María, soy Jesús, soy Jesús Crazy. Sí, es bipolar, tiene como 20 personas dentro de la cabeza. ¿Me estás diciendo que estoy enfermo? Sí. ¿Y yo creo que esta casa está llena de enfermos? Yo no soy ningún enfermo. Vaya. Primero, Jesús, tú eres el primer enfermo que está aquí. Que no paran de pegar. ¡Jesús a Crazy! Lo corrijo, ¿ok? Jesús a Crazy, guapos. Que da igual, estás enfermo. ¿Sabes Jesús? ¿Qué? ¿Tengo que opinar? ¿Qué? Vamos a conocer a esa bombona. ¡Pero parce! No, no. ¿Qué pasa? Perdón, perdón. Si vamos. Ganas de enterarme, asesinas. ¿A ti también te gusta la chica, ya? No, no. ¿Tu novia? ¡Cante! Canta, además tiene una colita. No mejor que la mía. No, 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 Jesús, que no es niño, Jesús, no. Payaso. Pero no estoy enseñando nada, voy bien al... No, no vas bien de ninguna forma, Jesús. Tendrías que, mira, vídeo en amarillo, strike y me borran el canal. Jesús, tendrías que cambiarte. No, no sé. ¿Qué? Sí. Soy Jesús a Crazy, no puedo cambiarme. Pon una meta de likes. Pregúntale a una meta de likes, pone. ¿Para qué? Y para que se cambie. ¿Y tú qué haces aquí en la mansión chino? Yo acá vendo chinos. Tienes los ojos verdes, qué sí, bonito. Porque soy un chino de ojos verdes. ¿Vendés chinos? Pero sí. ¿No vendías cabras? Sí, pero pasé a vender chinos porque las cabras no funcionan. ¿Qué es eso? Las cabras no funcionan. Están todos enamorados. ¡Calmaos ya todos, por favor! ¡Jesús! Si llegamos a 100.000 likes, cámbiate, te pones una camiseta y un pantalón, porque eso no es normal. Disculpa, guapo, eres muy guapo, Exi, pero yo no me cambio. Yo me voy con la chica, ¿vale? ¿Cómo que por la chica? Es para mí. ¿Pero qué haces, payaso? La chica me pertenece a mí. A ver, ustedes, primero que todo, o sea, la chica los ve. ¿Y tú quién eres? La chica, auxilio. La chica lo ve, auxilio. Yo quiero otra, yo sé que ¿vos querés a la chica también? Mira, no, no, yo solo estoy diciendo que yo tengo más oportunidad. O sea, va a haber un payaso y ya. ¡Oh! ¡La chica! ¡Es mía! ¡Oh, sí! ¡La chica! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tranquilo! ¡Tengo un reto! ¿Se ha creído que porque soy una chica? ¡No! ¡No tengo fuerza! ¡Auxilio! ¡Chicos! ¡Estos estaban en contra! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora te vas a comer mi culo! ¡Te vas a comer mi culo! ¡Papá! ¡Mami! ¡No me haces esto! ¡Mami! Ya estamos en... ¡Te gusta la chica! Aparte lo dijo, ¡te gusta la chica! ¡No! 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 Tanto loco con esa chica que trajiste vos, no sé. O sea, lo tenés que resolver vos, ¿entendés? Sí, ¿qué? ¡Cálmese! Tranquilo, un momento. ¡Cálmese, cálmese! A los tres os gusta la chica, ¿no? Pues, o sea, no es que me guste tanto, pero... ¡Me encanta! Jesús, a ti no sé qué te gusta hacer. ¿Las chicas o los chicos? A mí me gusta la chica, esta es mi parte femenina. Te estás equivocando conmigo, ¿eh? Ah, ¿no te crees que tengo una parte femenina? ¿No te crees que tengo una parte femenina? Ellos también la tienen, todos los chicos tienen una parte femenina. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, vale, perfecto. Pues no sé, entre vosotros tenéis que hacer una competencia para ver quién le puede hablar primero. Son amigos. Hacerte a papel tijera y quien pierda, si quien gane le va a hablar. ¿Qué se te ocurre? Yo me fío de él, tiene cara. ¡Ay, no me toques! Tiene cara de ser tan buena persona, mira qué cara tiene. ¡La nalga me dice! ¿Qué hacemos? Pase, hacerte a papel tijera y quien gane va a hablar. Inicia primero, listo. Venga. Venga, pues. ¡Piedra, tijera! ¡No, Jesús! ¡Está mano solo! ¡Piedra! Qué lindos zapatos, son Bershka. Venga. Piedra, papel o tijera. Escalera. Venga, payaso. Va. Guapo, guapo. Payaso.
Mira, chica, está ahí, no se entere, ¿no? Tampoco. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que como estamos en un mundo venga, civilizado. Por favor, no, estamos me da en un mundo civilizado. Vamos venga, a conquistar parte, a la chica. No, vamos no, a conquistar no, a la chica. Vale, vale, vale. Con nuestras vale, cualidades. Vale, vale. Con nuestras cualidades. Déjanos que conquistemos a la chica con nuestras cualidades. Que me da igual, pero ella. Puedo elegir yo porque esta no se va a resolver más. El primero tiene que ser payaso. Payaso, venga. Venga. Dale, payaso. Toma el sí, ya vos, porque si me ve mi novia. Sí, sí, sí. Ahí quito, ¿sí? Sí, no te preocupes, sexy, rubito, guapito. ¿Quieres? Hola, guapa. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Mira, hay un payaso. No, no lo es, no eres atractivo. Escúchame, un momento. Este es un payaso que está por la casa. Ajá. Que no sabemos cómo es su cara, así que solo le vas a conocer por la máscara. ¿Puedo quitar? ¿Qué? ¿La puedo? Está pegada, no, no deja. Ah. Es parte de mí. Es parte de él. ¿Y pretende? Y pretende conquistarte. Tengo que conquistarte. Exacto. ¿Cómo intentas conquistarme así? ¡Con este cuerpo! No, pues no va a ser posible, creo. No, no vas a poder. ¿Cómo que no? No. Ni una oportunidad, no. Ni una cita. Tendrías que bajarme el cielo, tío. No. A ver, payaso, igual si la máscara le gustan más. Claro, si te quieres y lo bajas. No, 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 tampoco, tampoco. Me arrepiento, lo retiro. Más cosas, más cosas. Listo, payaso, fuera, fuera. ¡Payaso, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, payaso! Que no pasa nada, que perdiste, te ganó, no sé. Llevas una máscara, tampoco te pongas así. Bueno, Jesús, tengo una buena noticia. Dime, guapo, Exi. La chica... Exi, de sexy. ¡Escucha un momento! ¿Quieres que...? ¡Que me escuches! ¡Echo una canción! ¡Que me escuches, Jesús! ¡Echo una canción! Que no, te pego un guantazo, ¿eh? Exi, sexy. Mira, escúchame. Exi, sexy, Exi. ¡Jesús, ya basta, por favor! Sexy, Exi. ¡Jesús, exi, para! Sexy, ¡te pares! ¿Que quieras que salga mi parte masculina? ¡Te lo he dicho, eh! No, te lo voy a decir yo. ¡Sexy! ¡Ya! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Quieto ya, Jesús! Estás que nadie te aguanta. Te he dicho, el payaso perdió. La chica no quiere el payaso. ¿Lo puedes intentar tú o lo puede intentar Parche? ¿Quién queda primero? ¡Mis pelotas! ¡Oh! ¡Me ha dado las pelotas! ¿En las pelotillas, sí? ¡Payaso, llama a Parche! ¡Parche! ¡Parche! ¡El señor Parche! ¿El señor qué? ¡Señor Parche! ¡Pero bueno! Ya, ¿qué le pasó? ¡Parcerico, qué guapo estás! Gracias. Vamos con todas, como un buen colombiano, vamos a cotizar. Hoy voy a ser el galán del día, me voy a llevar a esa mujer que está ahí. Guapo. Y me va a casar, voy a tener un final de list, voy a tener 8 hijos, 10, 20 hijos. Sexy, sexy, te van a quitar el puesto de sexy. ¿Qué puesto? Yo no tengo ningún puesto. Así eres muy guapo. Bueno, Jesús, sexy. Va a Parse y luego vas tú, ¿eh? ¿Yo cuándo? ¿Yo tengo que ir ya? Sí, no, tú luego, venga, Parse, vamos tú y yo. Sí, es agua, quiero aclarar que no es alcohol, no es nada. Es agua, es agua, no pasa nada, ¿eh? No tiene ninguna cosa. Hola, Bombón, ¿cómo estás? Hola, me gusta tu outfit. ¿Te gusta? Sí. Me encanta tu outfit también. Puedo ser la mía, te traje un detallito. Bueno, y eso. Para que cuando lo veas pienses en mí y mira no, que... No me gustan las plantas. Me gustan las rosas. Las rosas, después ahí puede salir una rosita así, este como es el amor. O sea, lo tienes que cuidar. Echas agüita y todo eso. Ajá. Y va a florecer. Vale. O sea, eso tenemos que hacer nosotros dos. Para que nazca un amor, tenemos que comenzar a... ¿Agua? No, esa agua es para mí. Ah, para ti. Me pones muy caliente y me... ¿Qué? Me da calor, me da calor. Parce, tranquilo. Jorge, me está haciendo calor, pero... Ya, pero amigo, hay que ya. Sí, pues no hay problema, me puedo mandar a teñir el cabello si quieres. ¡Oh! Ya, o igual, dijo eso porque vio a Milo. ¿A Milo? Claro, Milo. Rubio. Pero Milo no es rubio, es como el de colorado que tiene el cabello, pero... Te quería hacer una invitación, o sea, ignora a ellos dos y vamos a una cita romántica, no sé, a la ciudad, ¿te parece? ¿Y qué te voy a decir si quieres? Ah, mira, traje algo para ti, mira, tengo todo lo que tú me pidas, reina, serio, te lo tío, doy, sí, mira. Traje cremita para ¡oh, ti, cremita! Para la chica, para cuidarla, para untarle. No es crema, no es crema. Para que no se queme, que sí, que te vas a quemar por el huele, sol. Huele delicioso, ¿viste? Huele a fruta como tú. ¿Cómo tú? Mira, tengo unas manos suaves. ¿Sabías que yo antes era fisioterapista? O sea, ¿terapista, era terapeuta? Terapista. O sea, la carrera que hice fue terapista. Me dieron el título y decía eso, mira. Tengo unas manos más suaves, ¿quieres que te haga más? No, Parce, de Parce, ya está, te rechazó. ¿Cómo vas a conquistar así? Creo, no sé. ¿Quieres? ¡Llama a Jesús! ¡Tu momento, Jesús! Perdón, Jesús a Crazy. Jesús a Crazy. No sé qué manía tienes con Jesús. ¿Estás todo el día llamándome a Jesús? Por favor. ¡Oh! Me da una... Perdón, esto no se puede hacer aquí. No. Bueno. ¿Y llevas ahí, Jesús? Una carta para la chica, ¿no? Me habéis dicho que tengo que conquistar a la sí, chica. Sí, conquistarla, chica. Claro. ¿Puedo conquistarla con sí, la carta? Sí, no sé. Adelante, ¿sí? Prueba, ¿sí? Prueba. Hola, ¿está? Este es Jesús a Crazy. ¿Por qué está pasando esto?
Mira, chica, yo no vengo a conquistarte. Te estás equivocando de persona. Me he acercado porque la verdad ¡quieto! Es que... ¡Ella es mía! No. Y nos vemos en la noche hoy, mi amor. Éter. Bueno, en mi bicicleta, porque no tengo auto. Entonces menos todavía. ¡Te llevo a UPA! Ya ahí te dejé mi número y me llamas. No. Recuerda, solo soy tuyo, bebecita. Ya. Es un poco tonto. Se cree que la va a conquistar de alguna manera. No se da cuenta. Que las mujeres necesitamos otras cosas. ¿Eres chica? Como puedes ver, soy un chico, pero hoy no sé por qué, estaba por la mañana, me he levantado y ha salido mi parte femenina. Es decir, que me ha empezado a hablar una chica y me ha dicho, hola, soy Chusa Crazy. Y yo, perdón, yo soy Jesús Crazy. Y no, pero yo soy Chusa Crazy esta mañana, así que te quedas con el lote. Y yo, vale, me atormentan, ¿sabes? Tengo un montón de gente que me está hablando dentro de la... ¡Tiempo! ¡Es una chica! ¡Yo soy macho! ¡Y el otro es un payaso que está enamorado de... ¿Qué? ¡No, de mí no! ¡Tienes más tiempo y vamos! ¡Te espera lo mejor! ¿Tú me puedes ayudar? ¡Oh, se puso de pie! ¡No la toques! ¡No quiero nada con ella! ¡Solo quiero que me ayude! Intenta ayudarte, dime. Mira, yo me levanto por las mañanas y algunas mañanas soy Chusa, otras mañanas soy Jesús Crazy, otras mañanas soy un rapero, otras soy un cantante internacional. Unas mañanas canto rock, otras canto trap, otras canto pop. No puedo ayudarte, tío. No puedo, por favor. Lo siento. Yo te había traído una carta de amor. Pero sé, que las mujeres están acostumbradas a estas tonterías. Tira Rosa, que sé que te gusta, me da igual. ¡No! Tiramos la carta. No, pero mira, con eso tenías posibilidades todavía. Así también te había traído un caramelito. Ah, mira, como te veo tan pequeñita, tan bonita. Pero sobre todo, como sé que te gusta Rosa y te gusta mirarte para... Me encanta. Qué bonito, Jesús. Sí, entonces, sí, pero solo necesito un poco de ayuda. No vengo a conquistarte, de verdad, no vengo a enamorarte, solo quiero que me ayudes un poco. Dime, ¿tengo crema en la espalda? Sí, pero es una pequeña gotita, mira, no te preocupes. Uh-huh, ya está, vale. Está arreglada. Bueno. ¿Te gusta mi espejito? Me ¿Tú gusta. Crees que me puedes ayudar? Bueno, puedo intentarlo. Bueno, mira, te voy a mostrar mi mayor libro. Ajá. Uh-huh. Como ya he visto que tú tienes un buen... ¡Jesús! ¡No! ¡Jesús, no ven niños! A ver qué bueno, dices, ¿eh? Vale, no digo nada. No, cuidado. Mira, que ella y yo nos tenemos algo en común. No, Jesús, tranquilo. Jesús, que no se puede ver eso. No se puede ver, Jesús. ¿Qué ves tú? ¿De qué hablabas? ¡No! ¡El payaso también! ¡Parce! ¡Colombianito! ¡Colombianito, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, colombianito! ¡Te voy a matar! ¡No! ¿Qué hace Jesús? ¡No pueden matarlo! ¡Auxilio! ¡Jesús, tranquilo! ¡Jesús, tranquilo! ¡Un momento! ¿Por qué me estoy peleando en una piscina? ¡Tranquilo, ¿Qué Jesús! ¿Por qué voy vestido así? ¡No! ¡Se la lleva el payaso! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Que se la lleva! ¡No! Chicos, el payaso se llevó a la chica. Los perseguí y estaba el payaso con la chica y con Yao en la cama. No entiendo nada. O sea, chicos, está todo grabado. Está la continuación en el primer link de descripción. Estaba Yao con la chica y el payaso y no sé qué estaban haciendo. Pero está todo grabado y lo vais a ver si pincháis en el link de la descripción. Solo 1000 personas podrán verlo. Así que ir todos a verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!